Vienen turistas, pero que tenemos que convertirnos definitivamente en una ciudad turística. ¿Eso tiene que ver con la identidad de lo que decía Norma? Lo que pasa es que la cuestión es No. que en Esquel, si uno ve cómo se genera el empleo, la mayoría es empleo estatal, municipal, provincial o Sí. nacional, que no está mal, o sea, somos una ciudad administrativa. Luego viene el comercio como generador de empleo. La obra pública, cuando hay obra pública, que quizás pase, cuando hubo mucha obra pública, quizás pasó y el turismo es como el cuarto generador del empleo en la ciudad de Esquel, ¿no? O sea, y no genera tantos puestos de trabajo, sí genera quizás muchas familias que viven, que no generan puestos de trabajo, pero que tienen su complejo de cabañas, su restaurante, pero que son unidades familiares que se Sí. atienden. Creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, pero creo que lo que falla es. O fallamos todos, porque en realidad me parece que tenemos que entender todos, todos, todos que somos esquelense y no que somos o radical o peronista del Frente Vecinal o de Chubó al Frente o de Avance, por ejemplo, y un caso puntual es lo del Camp La Hoya, que me parece que es una idea que va a abrir una ventana a la ciudad de Esquel y que la va a convertir definitivamente turística, y porque la propuso el gobernador Arcioni, el resto de las fuerzas políticas, sobre todo en la legislatura en Rawson, tanto el radicalismo como el peronismo, pero también las fuerzas locales, porque era una idea, una propuesta de otra fuerza política, una fuerte oposición. No, en realidad yo quiero aclarar eso, no es así, Cristian. En realidad lo que se cuestiona sobre todas las cosas es el mecanismo que utilizaron, ¿sí? El tema este que plantea Sara recién, digamos, el costo de los pases, por ejemplo, que no haya estado el municipio de Esquel y viendo el pliego y que haya un tratamiento diferencial para los esquelenses para que puedan tener acceso al cerro. Y que ahora se haga vía subsidio sacándole el canon a la empresa, quiere decir que las cosas no se hicieron adecuadamente, ¿sí? Entonces, la licitación que se realizó o la contratación que se hizo es la que tuvo dificultades. Bienvenidas sean las inversiones privadas y ojalá que funcione perfecto y que traigan muchos turistas y que la comunidad de Esquel se empodere de eso y que diga: tenemos la mejor de las temporadas y de acá a 30 años despegamos porque hay muchísimos visitantes, ¿sí? Pero el tema es cómo el método que se utilizó y el mecanismo, que en realidad un recurso muy importante que tenemos los esquelenses, no tuvo un tratamiento adecuado, digamos, a mi criterio, ¿sí? Sergio, O a nuestro tu criterio. mirada sobre esto. Mira, la cuestión de